Immortal Abdi reportándose para Sonic Unleashed. Estamos de regreso, ya hablamos con el profesor Pico de Nespagonia y acabamos de desbloquear Chunnan, que es básicamente China. Pero tenemos que ir de noche. Tenemos aquí, vamos a tener un nivel y un jefe. El Dark Gaia Phoenix, creo es. Pero aquí estamos. Escuchen la música, o sea, vean, escuchen. Este juego definitivamente saca un nonsense soundtrack, o sea, es maravilloso. Pero estoy tratando de recordar porque hay medallas, como seguramente ya sabrán, pero hay varias escondidas luego aquí por el agua, ajá. Aquí está la cascada. ¿Aquí hay algo? En la... no. A ver, voy a hacer algo rápido así en el día, espérenme. Porque no quiero que en una de esas nos diga alguien de que, ay, ¿qué crees? Te faltan dos medallas para acceder al siguiente nivel. No quiero que pase eso, entonces estoy buscando todas las que puedo. Mira, aquí hay otra, lunar. Porque, no sé, creo que sí hay que hablar con alguien, pero se supone que... ah, mira. No puedes entrar aquí, no lo permitiré, es demasiado peligroso. Acceder a la fase de entrada está rigurosamente prohibido si Lee no lo autoriza. Estoy hablando así porque estamos en China, acuérdense. Ok, entonces... Lin se supone que es la chava esta, no sé si es la nieta del sujeto este que está perdido, pero ahorita tenemos que hablar con ella, espérense. Y además tenemos que entrar de noche, pero a ver. Se supone que esta es Lin, ¿no? Jin Lin, el anciano no ha regresado. Dicen que fue en busca del tesoro desaparecido de nuestro pueblo. No, entonces ¿quién es Lin? Ah, Lin, bienvenidos a Chunnan. Lo único que lamento es no poder darles la bienvenida que merecen. ¿Por qué? ¿Qué ocurre? Verán, ha desaparecido el tesoro más preciado del pueblo. El anciano del pueblo salió en su búsqueda, pero no ha regresado. Iríamos a buscarlo, pero los monstruos acechan a las afueras del pueblo. Encontraré al anciano. ¿Harías eso? Oh, la fortuna nos ha sonreído. Oh, cielo, se me han humedecido los ojos. Debes dirigirte a la entrada de inmediato. ¿Cómo es el tesoro? El tesoro es un amuleto que ha sido pasado de una generación a otra. Creemos que ha mantenido a nuestro humilde pueblo a salvo del desastre. Pero el día que se rompió el planeta, el tesoro echó a rodar y se perdió. Bueno, no importa, tienes que encontrar al anciano, por favor. Ok, vamos pues. Este imbécil nos sigue tapando la entrada. ¡No puedes entrar aquí! ¡No lo permitiré! ¡Es demasiado peligroso! ¡No puedes pasar si Lin no lo autoriza! ¿Qué? ¿Lin te ha pedido que le ayudes a buscar al anciano? ¡Disculpa! La fase de entrada está ahí, no tiene pérdida. ¿Quieres irte ya? Por supuesto, te deseo toda la suerte del mundo. Encuentra al anciano, por favor. Contamos contigo. No sé si me está saliendo bien ese acento, pero... ya salgo. Ok, entonces este es el mundo de... bueno, este es Chunnan. Hay medallitas por aquí escondidas, pero... ahí está el templo. Yo creo que ese es un ven para acá. Aquí hay que subir con Sonic. Voy a hacerlo rápido, a ver. Ah, ¿no puedo? Ah, hay que darle al reloj. ¿Dónde está el reloj? Sí. A ver. Que además el nivel al que vamos a ir ahorita no es de mis favoritos porque es muy fácil morirse ahí, entonces... es lo malo, que el erizo lobo no tenga... sí, mira, hay unos tenis ahí. Que el erizo lobo no tenga sombra en varias fases, no lo entiendo, pero bueno. Aquí hay unos nuevos tenis. Zapatos impulso aéreo. Puedes acelerar incluso en medio del vuelo. Ahora puedes usar el impulso aéreo. Ah, pues muy fácil. Así. Aquí hay una medallita. Ay, Dios. Aquí se supone que es la fase del día, pero no... obviamente como es de noche. Digo, es de... tenemos que completar la otra primero, no está disponible. Pero no sé... aquí hay algo.
estimulante, un suplemento nutricional de Chunan que elimina la fatiga. Ándale, pues. Aquí hay otra. Ah, pero... Ay, Dios mío. Perdón. Ah, sí tenemos el Lightspeed Dash. Dios, Sonic es muy resbaladizo. No, no lo tenemos. No, entonces no voy a poder. Ok, entonces vamos ya a convertirnos otra vez al lobo para hacer lo que nos corresponde. Ok. Me gusta más la música de noche de aquí de Chunan. Soy muy pacífica. Okay, aquí estamos. Dragon Road, acto 1. 10 medallas solares y 6 lunares. Pues no prometo encontrarlas todas, pero vamos a hacerlo. Voy a tratar de encontrar la mayoría, como siempre digo. Si se preguntan por qué siempre hago eso, es para saber cuando edito dónde poner mi voz. Pero bueno, aquí hay una medalla escondida justo al principio. Así de tramposos son. Pero... como siempre, ya estamos acostumbrados, ¿verdad? ¡Ah! ¡Toma! O sea... yo me le quedo viendo y no me... ya, gracias. Turututu. Y otra vez. Oh, cierto. Aquí eliminen a las plantas primero. Ah. Lanzan esporas o no sé qué lanzan, pero son odiosas como ellas solas. Ahí está, ahora sí. Cárguense de los chiquititos. ¡Órale! Listo. Mi experiencia. ¡No! Se cayó al agua. Ok, no sé si había que entrar aquí o no, pero... tiene cara de que hay una medalla aquí. Sí. Jaja. Y energía para el modo Unleashed. Eso es muy útil también. Y ahora... ah, tengo que destruir la pared. Estaba revisando uno de mis videos pasados de Sonic Unleashed y no me acuerdo en dónde, pero... creo que en Holoska, sí, en Cool Edge. En el día, literalmente, pasé enfrente de una medalla lunar y no la agarré. Fue muy humillante ver eso. Estúpidas flores. Espérense, ahorita los atiendo. Esperen su turno. ¿Quién quiere? Toma, se te cayó. Ok, palanquita. Ahí está. ¡Ja! Lo sabía. El modo Unleash ya lo tenemos completo, ¿no? Creo que sí. Aquí hay una pared. ¿Quién creen que engañan? No me puedo mover. Ya. Me van a empezar a atacar estos. ¡Ven acá!
Ah, aparecen más. Dios, los chiquititos son los que me causan problemas. Ándale, pues. ¡Au! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ándale! ¡No! ¡No, las abejas, no! Estas son las más odiosas que puede haber en el juego. Porque son casi iguales a los chiquititos, nada más están buscando, exacto, el momento indicado para darte un picotazo. Dios mío, ¿dónde me vine a meter aquí, eh? O sea... Y siguen apareciendo los chiquitos, Dios mío. ¿Dónde está? Fuera. Mi experiencia, porfis, gracias. ¡No manches! Ok, aquí hay un disco que creo que es la canción del nivel. Y del otro lado vi una medalla, esperen. Aquí hay una cosa de vida, ok. Yep, una primera medalla lunar del nivel. Ok, ahora sí, podemos volver a donde estábamos. Mira, hay una medalla solar, se me iba a pasar. Ok. Ahí va. Ay. Ven acá. Vuela. Ok, ahora... Espérense, dejen, agarro esto. Ok, vamos a estado... Combate. World Clap. Ah, ese es bueno, ese es muy bueno. Ok, vamos a... Tenemos otro para combate, a ver... Shooting Star Combo. Vamos a empezar a aumentar la fuerza. Ok. Ahora en inventario. No, en técnicas. Aquí Warhammer es el que siempre uso. Pero, ¿dónde está? Ataque de gancho. Ataque en el aire. Ataque especial. ¿Dónde está el Warclap? Aquí está. 3X2Y. Ok, ahorita vamos a intentarlo. 3X2Y. ¡Ay, Dios mío! 1, 2, 3. ¡Ah, se cayó! ¿Qué pasaría si tiras ese tipo al río? Pues ya lo tiré. ¡Ah! ¿Ven? Eso es lo que detesto de este nivel. O sea... ¿Quién va a saber que ahí no hay piso? Ay. Y eso lo hicieron a propósito, maldita sea. Ah, joder. Y ahora para recuperar mis puntos, joder. Ah, o sea que eso no se guardó. Ah, muchas gracias. Shooting Star Combat, qué porquería. Thank you.
Qué estupidez. Ahí está el War Clap, ok. Ay, o sea. Estúpida abeja. Bueno, es una avispa, pero... Mírala. Dios, es muy rápido eso. Órale. ¿Cómo no? Ay, esta cosa. Ok, checkpoint. Libro de arte. Dios mío. ¿Qué aquí qué? ¿Hay una medalla ahí abajo? Dios. Ahí está. ¿Cómo no? Ah, aquí está esta cosa. Ay, Dios mío. Ah, ya sé cuál es esta parte, Dios. Oh, my God. Ok. ¡Abejas, no! Y un mago. Ah, perfecto. Au. Estúpido. Ya. Bueno, ya encontré algo de vida. Otro mago. Ah, genial. Ah. Ahora. Ustedes me van a ayudar a recuperar mis puntos. Puros combos de ahora en adelante. Necesito conseguir un buen rank en este, en esta zona. Y es que luego la cámara no ayuda en nada. O sea, ¿cómo voy a saber que tengo que ir para acá? Tengo que atinarle a donde está la barra esta. Ay, Dios mío. Oh, genial. ¿Con cuál era? Ah, con el otro, ahí está. ¡Ah, que no era ese! Oh, pues métase, maguito. Está muy lejos. Ok. No. Ahí.
¡Ay, qué la! ¿Por qué siempre me equivoco de botón? Ahí está. Ok, a ver, otra vez. Ay, 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 fuerza. Es que hay un combo específico de... Bueno, un movimiento específico del erizo. Del erizo lobo que quiero conseguir, pero creo que ese es como nivel 18 o algo así. Ok. ¡Oh, no! Ya vieron hasta allá, ¿verdad? ¿Puedo bajar por aquí, estúpida cámara? Sí. Dios mío. ¡Ah, ya además hay un mallito! Perfecto. ¡Dos mallitos! Nomás esos combazos. ¡Ah! ¡Órale! Falta usted, mallito. Ahí está. ¡Ay! Déjame, espérame, ahorita te atiendo. Déjame recoger toda esta experiencia. Ahora sí. ¡Ay, qué asco! ¡Adentro! ¡Pau, pau, 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 pau! ¡Listo! Experiencia a mí. Ahí está. Y entonces, combate. Typhoon combo, que ahora vamos a empezar otra vez con la vida. Listo. Oh my god. O sea, un buen de dinosauritos, dos magos, tres abejas. No, una abeja y un bruto. O sea, wow. No hay nada aquí, no. Ah, ya acabamos. Ah, ok. Ok, listo. Oh. ¡Oh, oh, oh! ¡Toma eso! ¡Yes! Y nos morimos una vez, ¿eh? ¿Qué tal? No, pues ya, la acabo de usar toda. Ya, vámonos. ¡Wow! ¡Rank S! ¡Yes! ¿Quién es tu papi? ¿El anciano? Sí, el Fénix. Ok, aquí estamos. Dark Gaia Phoenix, ajá. Este es bastante fácil. Nada más que aquí lo que recomiendo es rodearlo primero, porque hay medallas por aquí perdidas. Digo, estas son muy fáciles de conseguir, entonces no... Ni modo que no. Porque aquí lo que tienen que hacer... es lanzarle esto. Apagar el fuego. Y esperar a que se pose en algún lado. Aquí, ok, entonces ahora sí, darle por todos lados, ahí está. Y entonces vienen los combazos. El pico, ven acá.
¡Ya! ¡Ja! Ok. Y ya tenemos todas las... No, no es cierto, me falta una medalla lunar. ¿Dónde estaba la medalla lunar? Me falta la medalla lunar, ¿no? Que estaba por aquí. ¡Ay, Dios mío! ¿O sí la agarré? Ya no sé. Pero tienen que repetir la misma, lo mismo varias veces. Esperar a que aterrice y lanzarle esto, pero... Ahora va a ser un poco más complicado. Dos veces tienen que darle. Y... ¡Ay, Dios mío! Y lo mismo, tienen que esperar a que se postre en algún lado. Aquí, por ejemplo, y otra vez. Denle por todos lados y otra vez. ¡Pow! Agarren el pico. Patadón y... ¡Puah! Gancho al hígado, ¿eh? Y luego... Doble mazo a la cabeza. Ok, fase 3. Esta es la última. Tienen que esperar a que se echen picada en algún momento. Ahí está. ¡Ay, Dios mío! ¡Ah! Eso no funcionó. ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Óyeme, óyeme, óyeme, óyeme! Destruyó el bote de agua. ¡Dios! ¡Wow! ¿Tienes sed, desgraciado? Necesito otro bote de agua. Juego, porfis. Ahí te encargo. Ay, se regeneran los de allá. ¡No! Vienen las púas. Ya lo sé, ahí está. Ahora sí. Descansa donde quieras y ahí te alcanzo. Ahí está. Toma. Pico, patadita. Ganchito al hígado. Tic, 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 tic. Y... ¡Toma! ¡Woohoo! Strike 3, monster. That's enough out of you. Nice. Ok. Conseguimos todas las medallas de aquí también. Y vamos a seguir con la vida. Sigamos. You all right? Yes, thank you. Whoa, huh? Y así, Chunan ha sido restaurado. It appears he's come back to his senses. I see.
I'll bet your job is to guard the Chaos Emerald Temple. You must have gone berserk when the Emeralds lost their power. Well, I'm glad you're back. Want some chocolate? Your dinner, Doctor. Thank you. What's the progress on the Dark Gaia-powered Eggman Land construction system? Current status is 27% complete. Progress is significantly behind projected timetable. Se acabó eso en 3 segundos. Dark Gaia dispersion across the globe. Oh, of all the lazy! Here I go to the trouble of waking that Dark Gaia thing up, and it causes me nothing but delays. Dark Gaia had yet to reach maturity within the planet's core. Ergo, it was still incomplete at the time of its awakening. Ergo, it was unable to sustain its own weight upon its release. Ergo, it scattered around the world. I don't want to hear about its weight issues. So what if I gave it a bit of a sudden awakening? This is unacceptable! Ergo, this is the repercussion of your hasty actions. What was that? I'm having a bad enough day as it is. First that professor runs off with the Gaia manuscripts, and now the planet's coming back together. That, Doctor, is the result of the power of the Chaos Emeralds, which you discarded along with Sonic. Ergo, another repercussion of your hasty actions. Quiet, you junkie! That was all part of my plan, part of the big picture! Where's the fun in having my plan succeed without any challenge? Anyway, what's the status of the remaining temples of Gaia? Eggman forces have practically secured all locations. Defensive preparations are nearly complete. That'll take care of Sonic for now. Which leaves the problem of Dark Gaia. It'd be difficult to collect every piece scattered all across the world. Searching conventional wisdom banks for topical advice. The journey of 1,000 miles begins with a single step. Slow and steady wins the race. Nobody likes a whiner. Isn't there a more efficient way? Some way to, well, I don't know, gather them all up at once. Wait, that's it, of course! With this, their plans will be realized! Ok, ese fue Eggman con otra vez el debut de Orbat. Que sí, nos aventó desde su estación espacial con todo y esmeraldas. Ahora, por lo que recuerdo, el siguiente nivel es en Spagonia. Pero vamos a dejar eso obviamente para el siguiente video. Si te gustó Chunan Nocturno y la pelea con el Dark Gaia Phoenix, deja tu like favorito, suscríbete, un comentario, comparte el video y nos vemos en el siguiente video que no me acuerdo cuál es, pero nos vemos ahí. Una vez más, gracias por ver. Yo soy Immortal Abdi. Cuídense. Chiao. I see it now, it's always been inside of me.